Al abordar en la agenda política la cumbre entre jefes de Estado de América del Norte, Gustavo Madero del Monrealista Grupo Plural expresó con demagogia que la reunión trilateral entre los mandatarios de los países de América del Norte tiene destacados elementos positivos, pero también contiene costos de oportunidades cuando se exigen definiciones para el país y para la región, ya que tuvimos una reunión más para la foto que para definir los temas fundamentales en los que se requiere claridad. En particular, dijo el gris político, en temas en materia económica, agrícola, energética y en migración, añadió el chapulín que se viven reacomodos en el mundo y la invitación es que México forme parte de este club en el que estén alineados no solo intereses comerciales, sino democráticos, institucionales, ecológicos y respeto a los derechos humanos. Se requieren mayores definiciones, finalizó el más indefinido de los panistas. Tras escuchar que el pusilánime Madero desestimó la cumbre, el senador Alejandro Armenta Mier de Morena afirmó contundente que la reunión trilateral fue en un contexto muy importante para el momento histórico del país, ya que la economía mexicana ha tenido uno de los mejores desempeños durante la etapa post-COVID. El presidente de la República tuvo éxito en este encuentro, aseveró contundente. Además, le aclaró a los opositores que dicho encuentro fortalece a las economías e hizo votos para que estos grandes acuerdos garanticen que no solo los beneficios sean para las grandes corporaciones, sino que las micro, pequeñas y grandes empresas sean beneficiadas en los tres países hermanos con los que tenemos este acuerdo. Ahora a los congresos nos corresponderá hacer esta tarea trilateral en materia legislativa, finalizó contundente. Veamos enseguida cómo el senador Alejandro Armenta humilla al pusilánime Madero, quien repite solo lo que le ordena el señor X. Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Gracias, presidente. La pasada reunión de los jefes de Estado tiene aspectos relevantes, tanto en el sentido positivo como negativo. Cabe destacar en el sentido positivo, la celebración de la reunión en sí es una muy buena noticia. El encuentro de los tres mandatarios y que fuera en nuestro país, sin duda, ha sido una buena noticia. El reconocimiento también de la necesidad de que nos coordinemos y consolidemos una región económica competitiva, unida, formalmente declarada de esta manera por los tres jefes de Estado, también nos debe animar. El tercer punto que hay que destacar es que afortunadamente no hubo ningún incidente, ningún desencuentro, ninguna desavenencia. Pero por otro lado, también es importante señalar el costo de oportunidad. En un momento en el que el mundo exige definiciones, tuvimos una reunión de jefes de Estados más para la foto que para definir los temas fundamentales en los que se requiere claridad. No expresiones de buena voluntad genéricas. Y me refiero a los temas que nos tienen confrontados con diferencias importantes y que no permiten avanzar, como las diferencias en materia económica, agrícola, energética, en donde parecía que estábamos hablando un diálogo de sordos. El presidente Trudeau y el presidente de Estados Unidos mencionaban el tema energético y el presidente Andrés Manuel hablaba de otra cosa y nunca, y no hubo tiempo incluso para darles espacios a los visitantes para que respondieran las preguntas de los reporteros de la fuente en estas materias. Ahí hay un costo de oportunidad porque están detenidas muchísimas inversiones y sobre todo está detenido el progreso de la transición energética hacia un modelo de energías renovables en nuestro país. También creo que es el compromiso de recibir a los migrantes, es un compromiso que a nuestro país le va a representar un esfuerzo que no ha sido todavía bien dimensionado y que en el Senado de la República, porque le corresponde, y la Cámara de Diputados en su momento, también analizar las repercusiones de este ofrecimiento que hizo el presidente en esta materia. Es un momento en el que el mundo está viviendo reacomodos y la invitación es que México forme parte de este club.
en el que estemos alineados no solo los intereses comerciales, sino también los intereses democráticos, institucionales, ecológicos y respeto a los derechos humanos. Es ahí donde veo yo la falta de aprovechar esta oportunidad para dar un paso hacia adelante con definiciones contundentes en un momento en el que el mundo requiere y en México requerimos mayores definiciones, y todo esto quedó en los diálogos íntimos a bordo de la bestia, de los que no sabremos nunca en qué acabaron. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, senador Madero Muñoz. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Honorable Asamblea. La reunión trilateral entre jefes de Estado efectuada en nuestro país se dio en un contexto muy importante para el momento histórico de nuestro país. La economía mexicana ha tenido uno de los mejores desempeños durante la etapa post-COVID. El peso mexicano refleja la austeridad y la disciplina financiera con la que se ha conducido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El peso mexicano, el yen japonés y otras monedas han tenido una fortaleza que, cuando se ve reflejado en la gran cantidad de productos que se importan para el sector agropecuario y por el tipo de cambio, estos han permitido la fortaleza del peso, que la ola inflacionaria que se vive en el mundo no tenga un impacto tan desafortunado en México. El tipo de cambio es fundamental para la importación de maquinaria o de accesorios. Bueno, más de 2.500 subproductos de la petroquímica básica y secundaria que no se producen en nuestro país, pero que se van a producir con la puesta en marcha de Dos Bocas y la modernización de las 6 refinerías y con Deer Park, hoy tenemos que importarlos. Los 3 sectores de la economía, el sector primario, secundario y terciario, son impactados por el peso y por el tipo de cambio. Entonces, ese contexto fue fundamental, el contexto de la recuperación del salario en México, habla de una vocación para recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. El contexto de una economía que atiende al humanismo que se refleja en la materialización de derechos que antes eran prácticamente programas sociales, implica un sentido social, un sentido humano del gobierno. El presidente de la República, lo tenemos que decir con objetividad, tuvo éxito en este encuentro. El acuerdo planteado con Canadá y Estados Unidos para lograr, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para invitar, para exhortar a dejar de importar productos de Asia para producirlos en nuestro país en el marco del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, es sin duda una ventana de oportunidades para México. México creció en exportaciones, tan solo por el COVID, en materia agropecuaria, más de 15% durante este periodo. El hecho de que el próximo año entre en funcionamiento el tren interoceánico, que va a comunicar al continente como una segunda opción después de Panamá, a Europa con Asia, y que va a permitir que nuestro país sea una plataforma en el mundo que tiene el deseo de tener acceso a la principal economía del mundo, es fundamental. Así es que es necesario dejar en claro que este encuentro fortalece a nuestras economías y sin duda que estos grandes acuerdos garanticen que no solo los beneficios sean para las grandes corporaciones, que las micro, pequeñas y medianas empresas sean beneficiadas, las empresas de nuestros 3 países hermanos con los que tenemos este acuerdo. Sin duda, exitosa este encuentro trilateral, y ahora a los congresos, a los parlamentos, a Canadá, Estados Unidos y a México, nos corresponderá hacer esa tarea trilateral en materia legislativa. Muchas gracias,
honorable Asamblea. Muchas gracias por su intervención, presidente senador Armenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.